El noticiero integral del norte, en su edición especial del mediodía, presenta el caso de explotación sexual infantil. En el día de hoy tenemos distintos invitados que nos van a hablar referencias sobre el tema. Entre nuestros invitados están nuestro representante de el bienestar familiar, que nuestro llamado Jairo Sea, nuestro psicólogo especializado en explotación sexual infantil, Miguel Arroyo, y nuestro doctor especializado en explotación sexual, Pablo Rodríguez. Ellos nos van a hablar acerca del tema, por ejemplo, cómo podemos prevenir que esto pase, también cómo sucede, etc. Bueno, comencemos. Jairo, bueno, ¿qué es la explotación sexual? Bueno, la explotación sexual es el delito que comete un mayor hacia un menor, infligiendo una especie de, por decirlo así, un chantaje, a través de chantaje o violencia. Todo esto ocurre a través de ningún consentimiento alguno. Bueno, gracias, señor Jairo, por su colaboración. Bueno, ahora, doctor Miguel, ¿qué métodos se podrían utilizar ¿qué métodos utilizan los adultos para persuadir a los niños? Utilizan el engaño, las mentiras, el chantaje, utilizan la violencia para que así los abusadores se aprovechen de los niños inocentes. Y esto se puede dar como que el abusador le regala un obsequio y el niño lo recibe para que se quite una prenda. Los niños de más bajo estrato son los más vulnerables a esto, pues piensan que con los obsequios o con el chantaje que le dan los abusadores es una buena forma de ganarse la vida. Bueno, la tecnología ha facilitado a los abusadores llegar más rápido a los niños. Bueno, doctor Pablo, ahora su pregunta. ¿Cuáles serían los factores de afectación para los niños a nivel físico, físicamente? Bueno, los niños, al tener intimidad con los abusadores, ellos pueden tener transmisión sexual como el SIDA, o para las jóvenes, que pueden quedar embarazadas, y esto puede infligir tanto a la salud del bebé como de la niña. Bueno, gracias especialistas en este tema. Muchas gracias por su colaboración, espero estén bien. Y bueno, nuestro corresponsal en Santa Marta nos estará ampliando más sobre un caso reciente que sucedió en la ciudad. Bueno, Juan David, la noticia, estamos contigo, te vemos. Había disparado reportando desde la ciudad de Santa Marta la captura de un hombre señalado de la explotación sexual infantil. Al parecer, el hombre aprovechaba su trabajo de telefonía celular para contactar y reclutar a menores de edad, entre los 14 y 15 años, a quienes le ofrecían la suma de 120 mil pesos por sus favores sexuales. Las víctimas eran del municipio de Ciénaga. Con la ayuda de Sijín, la fiscalía logró capturarlo en el barrio de Los Almendros y lo llevaron ante un juez de control de garantías.